Mi nombre es Victoria Céspedes, participo en La Sangre de los Árboles del dramaturgo y director chileno Luis Barrales junto a la hermosa Ángela Acuña, que ejecuta su cello con su composición. Los invitamos a vernos de jueves a sábado 20:30 y los domingos 19:30 en el Centro Cultural San Martín, Sala AB, por todo julio. La temporada es julio hasta el 1 de agosto. Así que los invitamos a toda la comunidad chilena en Buenos Aires, serán más que bienvenidos. Una producción chilena, argentina y uruguaya. Los esperamos. Benjamín, ¿sí, todo bien? Todo bien. Bien. Bueno, primero contar que estamos con Luis Barrales, autor chileno, actor, director y dramaturgo chileno, que viene con su montaje La Sangre de los Árboles, de la cual son parte las actrices Juanita Viale y Victoria Céspedes. Uruguay, claro. Y además también parte del montaje Ángela. Ángela Acuña, chelista, que está con el chelo en vivo, 11 años. Claro. Y acá estamos con el asistente de dirección, que es Benjamín Villalobos. Bueno, quería darte las bienvenidas, una vez más a ti, que estás de nuevo en Buenos Aires, que nos puedas contar cómo nace la idea esta de cómo se juntan, cómo nace este montaje, debido a que justo estaba una argentina, que es Juanita Viale, una uruguaya, y ustedes chilenos, los otros integrantes del montaje son chilenos. Esta fue una idea de... La iniciativa partió de la Juana con la Vicky, que estaban en Chile, viviendo allá. Tenían ganas de hacer una obra de teatro, me contactaron. Me agradecieron y me fuimos. Empezamos a trabajar. Al principio juntándonos semanalmente, después ya súper intensa, forma el montaje. El mes que se integró en la mitad del proceso, terminamos todos juntos de poder llegar. Listo, o sea, ella solo me contactó. Pero porque te conoces, claramente, ¿no? Por tu trabajo anterior. Claro, me ubicaba en Chile, pero tampoco era que me conocieran mucho. Habían dado referencias mías y se acercaron muy honestamente. ¿Listo? Un desafío, ¿no? Claro, eso pienso. ¿Cuándo nació este trabajo? ¿Cuándo realmente, en qué fecha partieron a trabajar? Empezamos a trabajar en estricto como en noviembre. Empezamos en octubre, no sé. ¿El 2014? Claro, en 2014. Y estrenamos en Chile en abril. Digamos de abril. Pasamos todo el verano ensayando. Listo. El estreno fue en el Teatro Mori, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvieron mostrando en el Teatro Mori? Un mes y medio, ¿tú? Un mes y medio, sí. Un mes y medio. ¿Y cuáles fueron las repercusiones que tuvo el montaje durante ese mes y medio en Chile? ¿Cuál sería la percepción de ustedes? Como cualquier otro. Tuvo prensa, tuvo el público, tuvo menos. Mediáticamente ya la Juana no significa lo que significa acá, entonces era un montaje más nomás. Y, claro. Y costaba más, de hecho, precisamente por el hecho de que se extranjera. Claro, eso mismo te iba a preguntar, a raíz de eso, claro, la Juanita no es tan conocida ya, pero acá sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes o tu equipo como director al traer este montaje acá a Buenos Aires? Y ¿qué va a pasar, no? Prácticamente esta unión entre ustedes, a diferencia con Chile. Claro. Ojalá venga más gente del teatro, sería el ideal, pero tampoco es que... Nada, son actrices, se les trata y corresponden y se comportan igual que claro. No hay ninguna distinción. Lo más probable es que, si no hubiese estado la Juana, no hubiésemos estado acá. Entonces era como... Se me ocurre que la gente está poniendo la atención. También hay mucho prejuicio instalado sobre ella y habrá que luchar contra ese prejuicio. A mí esas cuestiones me gustan, entonces. Fue interesante. ¿De dónde nace el nombre del montaje, La Sangre de los Árboles? Bueno, de 40. Este fue un trabajo bien de investigación, bien de laboratorio, sin un norte, ni siquiera un norte definido, sin un par de cuestiones. Había un par de ideas básicas que tenían que ver con la afiliación, con las hermanas. Y a partir de ahí, pusear, que a mí me pasa por accidente, se llegó al título. Se llegó primero al título y después se le empezó a dar forma a la idea del título. Okay. Fue un trabajo bien, muy interesante para mí, en términos estrictamente profesionales.
a la vez, como dices, de investigación científica, dentro de la misma obra, yo al ver el montaje, habla objetivamente de un doctorado de la ciencia. Sí, investigamos harto. Investigamos harto, sí, se nota, como un trabajo de investigación ahí. Como un clase, un biólogo. ¿Cómo se llama ese biólogo? El chuta, ¿no? Gran amigo, gran biólogo. Ahí con la asistencia. Por eso el agradecimiento. No había llegado a esa parte. Ah, ok, ¿alguien los paga? No, no había llegado todavía. Pues un biólogo y un músico tiene una banda que se llama Los Chamuyentos. Hace música con Andrés Pérez. Hace teatro él también. ¿Cómo se llama? Y esa es la conexión también con Ángela, ¿no? Que Ángela también hizo música con... Con Andrés, claro. Pero no, a Ángela la llamamos porque necesitábamos... Uno de los desafíos, este, una de las premisas era que para mí era un desafío grande también, era que era un trabajo muy femenino. Claro. Muy delicado, desde la puesta en escena hasta el lenguaje, la poesía en general. El tratamiento en general es bien delicado y yo soy cero delicado, entonces ese era un bonito desafío. Claro. Parte dentro de la misma dramaturgia, dentro del montaje, hay bastante de esto, como hablábamos, como algunos términos neurocientíficos, se habla de la muerte. ¿Eso fue lo que te guió? O sea, ¿ya el trabajo había dirigido hacia eso, o una vez que se acercaron como a la biología, empezó a aparecer esto también en el cine? Tal cual, fue así. No, fue súper poco guiado el trabajo de investigación. Y era parte del interesante desafío de ver qué ocurría. Nos lo tomamos con mucha libertad y tranquilidad. Y se fueron abriendo con puertas solitas, empezaron a aparecer contenidos. Desde las improvisaciones, desde la puesta en escena, empezaron a aparecer cuestiones, desde el espacio. ¿Sí? Cuando se empiezan a tener las primeras certezas, se empiezan a abrir muchas posibilidades. Y se exploraron muchas posibilidades que después no se tocaron en la puesta, que no aparecieron. ¿Sí? No llegaron a la síntesis. No, digamos, la síntesis de la puesta en escena, la tengo fuera. Claro. Era tanto, se tocaba tanto tema. Pero se abrieron con puertas que permitían tocar temas muy profundos, desde perspectiva antropológica o qué sé yo, no sé, acá me interesa. Siempre desde una base de la creación. Claro, de la creación, también pasó que te referías también a la música. La música va llevando acá, digamos, está presente siempre en el montaje, es como una guía, o es la que hace entrar como a la gente a lo teatral, desde ese punto de vista. Sí, pues una teatralidad súper expuesta. Claro. ¿Sí? Idealmente elemental, mejor de los sentidos. ¿Sí? Con la menor cantidad de signos posibles, tratar de construir la ficción y levantarla, a veces desde la palabra, ¿no? Poder que tiene la palabra de decir yo soy y lo soy por el poder de la palabra. Entonces, el chelo es fundamental ahí porque está ahí, te muestra la hebra completa de cómo se está articulando todo. ¿Qué piensas tú, Luis, cómo ve la gente acá en Buenos Aires? Bueno, ya te conocen bastante, digamos, dentro de... ¿cómo ves que ven tu tipo de trabajo, tu dramaturgia actualmente? ¿Qué diferencias puedes ver tú, quizás, de la posición que tiene el público de tu trabajo en comparación con el de acá o de otros chilenos también? No sé, André. De verdad no cacho. ¿Cómo saberlo? Claro. O sea, no sé si han visto un par de cosas, ¿no? El cuerpo es más grande, más grueso, que lo que han visto. ¿Han visto como tres o cuatro trabajos? Sí. Entonces no sabía si qué piensan los... Hay que dejarlo de ahí. Claro. ¿Qué diferencia, pues, tú quizás como director y autor, ves tú en tu trabajo, en todo este tiempo? ¿Qué diferencia o similitudes hay en este montaje en comparación a los anteriores? Lo digo yo, habiendo trabajado en una obra tuya y viendo para atrás más o menos tu recorrido, ha ido mutando un poco. Desde mi parte, lo encuentro bastante valorable, era un director que es capaz de hacer cosas muy distintas. Sí, pero que sí, sin embargo, incluso hay cosas que se van cruzando, incluso hasta algunos textos que se hicieron. Sí, porque siempre las que quedan ahí. Sí. Yo creo que usted es más viejo, ya. Entonces, los temas naturalmente se van renovando a partir de la experiencia vital, de la biografía. Ya no tengo 25, entonces no ando en esa pulsión textual. Benja, el dramaturgo, tiene 23, y anda en esa pulsión vital, ¿cachai? Claro, claro. Yo ya estoy mirando un poco más de el alma, como dijeron los cívicos, ¿cachai? Entonces, claro, es un proceso más natural. Y vaya explorando otros lugares, no volvería a visitar, no volvería a escribir, no volvería a escribir de nuevo, ¿cachai? Además que a priori me aburre estar repitiéndose todo el rato. Pero algo en común tiene, ¿no? Sí, creo que sí, obvio. Y
tienen... La gente se va a encontrar con que es algo tuyo, de todas maneras. Sí, obvio, lo sé yo. Listo, ¿alguna para hacer como una invitación a todos los que están en Buenos Aires, o a toda la gente que quiera venir, alguna especie de sinopsis argumental de la trama, algo así, de qué trata La Sangre de los Árboles? Ah, buena pregunta. Mira, hay muchas formas de explicarlo, pero la convencional, que son mujeres que se reúnen en un laboratorio porque sospechan que son hermanas, para hacer un test de filiación, un test de ADN, y antes de... o cuando van a abrirlo, digamos, van a enterarse si son o no son hermanas, se empiezan a desplegar exponencialmente en la escena las posibilidades que se abren respecto a si son o no lo son, y cómo eso después se va entrelazando en distintas realidades. La materialidad es siempre expuesta, siempre entra el juego teatral, muy, digamos, no hay elementos audiovisuales, ¿cachai? Puro teatro, puro cuerpo y música y raíces. Claro, una mesa y una silla, como dice Rodrigo Pérez, Listo, Benja, no sé si queréis dejar indicado esto. ¿Cuánto tiempo van a estar en funciones? Recordad que estamos en la sala AB del Centro Cultural San Martín. Nada, vamos a estar desde... bueno, ya partimos hasta finales de julio, principios de agosto, a las 8:30, de jueves a sábado, los domingos a las 7, y todos invitados a la obra. Además, está un precio, por lo que entiendo, bien accesible. Sí, lo accesible. ¿Los jueves, 60? 60 los jueves. Y en general, luego 90. 90. Sí. Está agotada. Así que... ¿cómo invitarlo? Sí, bastante recomendable, desde mi opinión, el montaje. Y recomendable. Estupendo. Nada, pues felicidades. Venga, por lo que están haciendo, y que vengan todos los que vengan más a Filón Buenos Aires a ver La Sangre de los Árboles, de Luis Barrales. Gracias.